silent fighting to come again. As a year flew by from the excitement, we now declare the opening of our special team tournament begins. In 1997. ¿Cómo están, señores? La saga de lucha más popular en todo Latinoamérica, sin duda debemos de aceptar lo que es Tekken Fighters. Saludo a todos con el gusto de siempre, señores, y recordándoles que hoy en la última ficha, señores, estaremos jugando esta saga de videojuegos que sin lugar a duda es la más popular en todo Latinoamérica y países tercermundistas como el de nosotros, por supuesto. Por supuesto que sí. La saga de lucha más popular, sin lugar a duda, en toda Latinoamérica, ¿no? Buenas noches, mi estimado Juan C. Ordóñez. Buenas noches, Luis Muñoz, Aarón, Emanuel, Pedro, mi estimado Poiño, Arnold, Fabricio, Érico, Dani, Ariobán. Buenas noches, hermoso. Miguel Ángel Olvera, buenas noches. Juan José Martínez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi estimado Eduardo Castañón, Yamazaki Yori, Ariobán, Juan Antonio, Juan C. Ordóñez, Junior Villalobos, Alan, Martín, Miguel Ángel, Luis Hernández, Lucas, Érico, César Chávez, Rodrigo, Eduardo Castañón, el Tlacuache Roedor, Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Estimado Josué Flores, Santiago Domínguez, Johan Martínez, Luigi García, Eco, Gerald, Javier, Josué Isaí Payán, y hay Gerald, Abel y León. ¿Cómo de que no? Ahí están. Ahí están todos. ¿Cómo de que no? ¿Cómo están, señores? ¿Cómo les trata la vida? Este lunes, iniciando semana. Obviamente mucha gente, ¿no? Desde el lunes hoy trabajando fuerte con todo. Pues no hay de otra. Señores, nosotros aquí vamos a darle a nada más y nada menos que Tekken Fighter 96, 97, 98. Espero se queden un rato, espero se pasen un rato agradable. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Cómo estás, Jonathan Cortés Negrete? ¿Cómo estás, mi estimado Luke Manuel? Buenas noches, mi ficha, mándame un saludo, dice el estimado Irving. Saludos a todos, buenas noches. ¿Están listos? Maldita sea, ¿están listos? Pues listo, ¿no? Vamos a darle banda. Saludos hasta Chile, bro. ¿Cómo te trata la vida? Buenas noches, 96, muy buena también. Por supuesto, buenas, ficha dorado. ¿Cómo estás, Johnny? Johnny Chávez o yo chiché. Ay, qué pinche chiste tan malo, güey. Pero bueno,
Saludos, Giru, Oscar, Fidel, ¿cómo están? Carlos Manríquez, buenas noches, ¿cómo estás, guapillo? ¿Cómo estás, precioso? Guerreros, Chile, saludos. Un día como hoy, pero el 2020 empecé a seguir la última ficha, dice Juan Cigala. ¿Ya hiciste un año, güey? Ah, no manches, güey. Un año de seguir a la página. Vamos a ponerle las mañanitas a ese cabrón, porque tiene un año de seguir a la página. Primer aniversario, siguiendo a la página, el Juan Cigala. Vamos a ponérselas como demonios, ¿no? Vamos a ponerlas. Hoy cumples un año. No mal. Un año siguiendo a la peor página de Facebook. Qué chido. Gracias, bro. Ahí van las mañanitas. Un año siguiendo la página, no puede ser, maldita sea, un año teniendo que ver el peor stream de Facebook, te admiro. No, un año, le ponemos las mañanitas, ¿no? Pues cumple un año siguiendo la página, como de que no. Gracias, bro, gracias por seguir a la página, gracias por estar con nosotros, gracias por rifarte, gracias, bro. Gracias a todos ellos también que siguen a la página y que tienen más de un año siguiendo la página, eso se agradece muchísimo. Creo que no era necesario aclarar lo de Tercermunita, pero es verdad, pero era necesario. Es la verdad, güey, ¿no? Es la verdad. O sea, es la verdad, banda. O sea, francamente, King of Fighters es el juego más, el juego de lucha más popular en todos los países tercermundistas, seamos honestos. O sea, somos tercermundistas, lo somos. No podemos tapar el sol con un dedo. Y realmente en cada farmacia, en cada tienda, en cada esquina de tu barrio, de tu Infonavit, de tu unidad habitacional, de tu gueto, de, no sé, güey, de tu barranca o donde hayas vivido o donde hayas crecido tu infancia, pues francamente siempre nosotros nos encontramos un King of Fighters, güey. ¿Por qué? Porque King of Fighters es el pueblo. King of Fighters es como, no sé, güey, King of Fighters es como comerte unos tacos, unos tacos de canasta. King of Fighters es como el albur. King of Fighters es como, no sé, güey, es parte de nuestra cultura, ¿no? De los países en vías de desarrollo, para no decir tercermundistas. Pero realmente, no podemos tapar el sol con un dedo. Realmente King of Fighters representa eso y más. Somos la generación que creció, vivió y sufrió y todo en las arcades. Entonces, pues obviamente King of Fighters para nosotros representa un juego, sin lugar a duda, muy popular. Gracias por escribir Notify. A toda la banda que está escribiendo Notify, muchas gracias. Así se escribe Notify. Voy a dejarlo durante unos segundos. Ahí está. Así tú puedes escribir Notify para que Facebook, con esa palabrita mágica, te notifique de todos. Cristian Gustavo Lazo, ¿cómo estás, bro? Muy buenas. ¿Cómo estás, hermoso? Buenas, viejo. Entonces, de esa manera Facebook te va a notificar de todos, absolutamente todos los directos que hacemos. Muchísimas gracias a esas 50 estrellas que nos están donando. Francisco Villa, Pancho Villa, muchísimas gracias, bro, por esas 50 estrellas que nos has donado. Joder, tío, me has flipado. Muchas gracias, bro, por esas 50 estrellas. Joder, joder, tío, ¿no? Como en los streams españoles muy famosos. Gracias, Salvador Fuentes Cruz. Gracias, Martín Hernández. Gracias, Claudia Hermosa Rodríguez. Gracias, mi estimado. Dice que Guatemala, mira, muy buen comentario, ¿no? Muy buen comentario. Mira, nos están dando la razón, obviamente. Te cambiaste el nombre Ficha por L Ficha. L Fiché, ¿no? Te amo, Ficha, yo también, viejo. ¿Cómo estás? Saludos, hermano, ¿cómo te va? Gracias. Dice, hola, Ficha, chida la musiquita de la 96. Es la mejor, güey. Sin lugar a dudas, el mejor soundtrack que hay en todos los King of Fighters, güey. El soundtrack de la COF. Bueno, ¿para qué me escucho mamón con eso de hola, la señor francés? Ahora resulta el soundtrack, ¿no? Oye, esa mamada. Ay, 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 por Dios, me voy a dar unas cachetadas, güey. La música de The King of Fighters en 96 está considerada como la mejor música de toda la saga, güey. O sea, realmente no vas a encontrar la música o las canciones de las etapas, de los diferentes escenarios. Realmente es muy complicado que encuentres música tan buena como la de King of Fighters. Y bueno, King of Fighters 96, señores, para los que solamente conocen la 2002,
King of Fighters 96 marca un antes y un después de la saga de King of Fighters. Anteriormente, en la 94 y 95, recordemos que se jugaba esquivando, se jugaba haciendo dash, no podías correr, no podías esquivar. Había combos sí, bastante buenos, algunos bastante complicados, otros más fáciles, pero pues el salto de la jugabilidad la da aquí en The King of Fighters 96. Prácticamente este estilo de pelea que tú ves en la King of Fighters 96 es el estilo de pelea que se mantuvo y que hasta la fecha se sigue manteniendo, obviamente con algunas actualizaciones o algunos cambios, pero hasta la fecha King of Fighters se sigue jugando básicamente como la KOF 96, ¿va? El clan cuando gana, Notify, gracias, hola Ari, saludos, bien, ¿y tú? L ficha, inclusive ficha, eres el torbe de las arcades, dice, y el clan también bien manchado, 96, no, manchadísimo, güey, manchadísimo, bro, manchadísimo. Dice, eres la ficha más sucia, lujuriosa, erótica e inclusiva de todos los streamers. Chéquense este comentario que va a salir ahí en la pantalla, ve nada más, güey. Híjole, si no fuera por esas frases y los... De verdad que si no fuera por esas frases que se avientan ustedes, híjole, güey, no sé qué sería de mí. Afirmo el mejor soundtrack. ¿Qué tal, ficha? Saludos de Arkansas, Estados Unidos, saludos. Compañera Fiché, saludes, dice. ¿Sí? Dice, mira, muy bien, sabe escribir, pito, mira, órale, ahí está, mira, te ponemos. ¿Sabes escribirlo? Muy bien, bro. Perfecto, un aplauso, ¿sabe escribir? Mira, ahí puso. Muy bien, ¿no? Bueno. Ya se les agarró la noche, buenas noches, ficha, saludos desde Mérida. Ya empecé a jugar KOF desde la 94. Oye, ¿cuándo me he dado cuenta que te van ganando? Sí, a mí me ganan muchas veces. A veces gano, a veces no, pero bueno. Lo chido es que sabes, debes de saber ganar y perder, güey, ¿no? Por favor, usa lenguaje inclusivo, si no me ofende. Dice, ese escenario, AFT3. Ficha, manda un saludo a mi amiga Martínez, por favor. Saludos a Martínez, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Dice, saludos, ficha, desde Culiacán, Sinaloa, hermoso. No soy tu compañero, soy tu compañera. Saludos desde Phoenix, Arizona. Dice, Yuri Waifu. Y también el cop donde a Robert García me lo recontrafriegan con un modo de pelear paupérrimo en cada versión de Colt, salvo el 98. Fíjate que a Robert, güey, Robert García, güey, yo lo considero un muy buen peleador en The King of Fighters 94, 95, 96, 97 y 98. Ahora, si tú me das a escoger en qué King of Fighters yo lo siento así muy, muy, muy cabrón, güey. Lo siento así muy cabrón en la 95, güey. O sea, Robert de 95 creo que es de lo mejor que hay, güey, ¿no? El de la 98 sí, como que lo hacen más alto, le alargan las patas. En el este de la 96, Robert lo hacen chaparrillo. Ya en la 97 lo hacen más alto, güey. Pero aquí se ve como chaparrillo y rápido, ¿no? Me cae. Dice, saludos desde Tangamandapio, ¿cómo estás? Pinche fichero, bebé. Dice, ¿qué más? ¿Cómo estás, Andrés Yaén Solís? Pura vida en Costa Rica. Dice, gracias, bro. Muchas gracias, saludos desde Phoenix. ¿Cómo estás? Bueno, entonces, este King of Fighters, señores, tanto en música como en jugabilidad, pues es el que marca un antes y un después en toda la saga de lucha. Chécate esos escenarios, güey. O sea, yo quiero que veas esos escenarios, las pantallas a los lados donde están saliendo los personajes que están peleando, ¿no? El puente donde están peleando, el puente por ahí, bueno, que es como un, no sé, güey, el pinche puente ahí donde pasan los coches, güey. O sea, realmente esos escenarios, güey, puta madre, no tienen madre, güey. Realmente es de lo mejor que tú puedes ver en los juegos de lucha. En ese aspecto yo quiero decir y puedo decir que SNK siempre se rifaba, güey, con los escenarios, cabrón. La neta, todos mis respetos. Te quiero, ficha. Saludos desde Puebla, tío Cox, dice por ahí Carlos Méndez, el mejor Robert. Un saludo para el tío Cox. Buenas noches, banda, y saludos a los viejos puercos de los calabozos. Son tan sucios esos colaboradores. De verdad que, no sé, güey, ese grupo de los colaboradores se debería de llamar Grupo Marrano. Me cae. Es un chiquero ese grupo de colaboradores. Dice, el segundo piso, es correcto, conocido, excelentes escenarios. Sí, ¿no? Ese grupo de colaboradores debería de ser como un grupo verdaderamente... Un chiquero, es un verdadero... Ese grupo de Telegram de los colaboradores, déjenme decirle que es un verdadero chiquero. Es un verdadero chiquero. Güey, el escenario de Corea... Ah, no, el de Corea no tiene madre, güey. El escenario de Corea y la música de Corea que se llama Seoul Town. Seoul Town, o como en Seúl... Algo así, güey. Está chingosísima, ¿no?
Dice un escenario, la de Indios Verdes. Dice ficha la versión más sensual de KOF 98. Admítelo, sí. Pues siempre lo hemos dicho. Yo sé que hay gente que le encanta la KOF 96. Sé que hay gente que dice que la KOF 95. Sé que hay gente que dice que la KOF 2000. Pero sinceramente, señores, seamos honestos. Cuando SNK tenía dinero, tenía varo, hacía bien los juegos. Sin lugar a duda, la King of Fighter 98 es la cúspide, ¿no? Buenas noches, José Toro. El gran picha, dice. Buenas noches, bro, ¿cómo estás? Saludos a Jesús Toro. Todos hagamos mu a la de 3. 1, 2, 3, mu. Saludos, bro, ¿cómo estás, viejo? Qué gusto ver por acá, José Toro. Qué gusto. Emulador usas, Faika de 2, Faika de 2, bro. Dice, si tú el mejor robe desde la 95. Es que es muy bueno, güey, ¿no? Me cae, ¿cómo estás? Marmatrix Gutiérrez. Este escenario de la OFF 3, la 98. El único malo de la 98 es que no es canon. ¿No es canon? ¿Cómo no va a ser canon? ¡Claro que es canon! ¿Cómo demonios no va a ser canon? Si te refieres a historia, pues es que desde la entrada dicen Dream Match. O sea, eso te quiere decir que no hay historia. ¿Canon? ¿No es canon? La esa que se llama Tekken Fighter 2010, güey, donde salen escenarios así bien pinches piratotas. Esa no es canon, esta sí es canon. A lo mejor no utilizaste las palabras correctas, ¿no? Hop Heisenberg Morales. ¿Cómo estás, Hop? Hermoso. Sin lugar a duda, el más guapo de mis colaboradores, Hop Heisenberg Morales. Ese cabrón está... se parece al chaparro Schwarzenegger. Con eso les digo todo. No mojen sus pantuflas. Espérense, ¿no? Dice, ¡guau! Todo Cop. Dice Sergio Balada. Buenas noches, Juan Corral. ¿Cómo estás, Manuel Hernández? Juan Corral. Saludos en el... y beso en el nudo de Globé. ¿Cómo estás, Juan Corral? Buenas noches, bro. Qué gusto verte por acá, hermano. Gracias por el apoyo que le das a la página, bro. Muchísimas gracias al Juanito Corral. Muchísimas gracias a cada uno de los colaboradores, por supuesto. Gracias, gracias, porque sin ustedes no somos nada. ¡Vámonos! Saludos, ficha, se cobra brutal. Macanón, ¿qué te parece el diseño de Robert en la KOF 15, fichón? Se parece a este güey que sale en Los Piratas del Caribe, el del bigotito. ¿Cómo se llama este güey, el de Los Piratas del Caribe, güey? Se parece, ¿no? Con ese pinche... ese pinche bigotito, güey. No sé, güey. Se parece una copia del zorro, güey, ¿no? Antes se parecía a Steven Seagal. Ahora ya se va pareciendo cada vez a este cabrón, el que sale... no me acuerdo el nombre del actor que sale en Piratas del Caribe. El joven Manos de Tijera. Ay, se me va el nombre, güey. ¿No? El KOF 97, fiché. Muy bueno. Sin lugar a duda, la mejor historia. La mejor historia. La mejor historia de King of Fighters, sin lugar a duda, es la 97, donde culmina la saga de Orochi, güey. Donde los... tres tesoros sagrados le dan en su madre a ese cabrón, ¿no? El de Sailor Moon es muy bueno. Ese juego es muy bueno. El de Sailor Moon. Dice, fichita precioso, muchas gracias por la transmisión. Mi rato de desestresarme después del trabajo. El caballero del arca. Hombre, muchísimas gracias, bro. Muchísimas gracias, bro, por ese tipo de comentarios. Y gracias por las 25 estrellas. Johnny Depp, exactamente. Johnny Depp. Muchísimas gracias, bro. No, hombre, muchas gracias, bro. Les cuento un secreto. Les voy a contar un secreto. Aquí entre nos, que nadie se entere. Sinceramente, banda, a mí también me desestresa esto. Se los juro, que a mí me desestresa. Hoy no iba a transmitir, pero dije, ¿cómo chingados no? Vamos a transmitir, vamos a echarle candela. ¿Cómo de que no? Entonces, no nada más a ustedes les ayuda la transmisión, sino que realmente para mí es una gran transmisión y es un gran placer estar con todos. Saludos hasta California, el nuevo de churros, Johnny Depp, el Jack Sparrow. No se oye, dice por ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Robert, se ve bien sabroso de azul y blanco. Ficha, ¿cuándo juegas Pou? Prisioneros de guerra. Ese, fíjate que tenemos por ahí un gameplay. Lo vamos a poner el domingo. ¿Qué te parece? Nada, chismea. Ficha, voy a retomar la secundaria. La dejé trunca. Una mamá luchona, dice. Gracias, comporter. No mames. Remontando. Si no fuera por tus en vivos y las películas de colegialas, no pagaría internet. Hombre, muchas gracias, Gilbert. Pensé que ibas a confesar tu salida del closet en la 98. El mejor de todas las copas. A partir de ahí llegó la decadencia. Ficha, saluda a mi hijo Uciel. ¿Cómo estás, Uciel? Que fue su cumpleaños número 3. ¡Ah, felicidades, Uciel! Tenemos aquí las mañanitas, mira. Ahí está para todos los que cumplen años. Para todos los que cumplen años, les estamos poniendo las mañanitas. Saludos, felicidades, que Dios los bendiga. Pásenla excelente.
aquí reportándome, ese ficha el más pinche jodido canal, solo a ti te mando un beso de Poseidón, dice. Aquí reportándome, peor stream del Face, gracias. Ya hace falta, ya estabas aburrido del trabajo. Saludos, ficha hasta Reynosa. ¿Cómo estás, bro? Ficha cuando cero team y Ninja Kids. Ninja Kids, lo tengo en la mira. Mándame besos, gracias Víctor Zurita, gracias por vernos. ¿Alguna actriz que pueda representar a Mai Shireru? El fiché. Fue en marzo, nada, 2003 también estaban bien chulas. Sí, pero no las... Bueno, la 2000 sí la hizo SNK. La 2003 a mi parecer está horrible, ¿ve? Horrible, horrenda. Pero cada quien sus gustos. Si a ti te gusta, se respeta. Cierto es disfrutar el juego sin estresarse, que se perdía tío Ficha jugando. Dice, necesito ver tu imagen sensual, Ficha. Cuando muestres tu rostro se cae en Facebook. Dice, eres Johnny Vic de la arcade. Dice, de Estados Unidos me gusta mucho Cop 97 porque tiene Johnny Leona. Es correcto, Oscar. Dice, mantención automotriz, muestra las chiches tío Ficha. Saludos, ¿cómo estás, mantención automotriz SADCB? Caminero Benja, ¿cómo estás, caminero? Muy buenas tardes, muy buenas noches, bro. Sí, me cae que sí, dice Cabrera Transiña que cuando mostremos el resto se cae Facebook. ¿Qué pasó? No. Rífate una Spider-Man. Ya lo jugamos, güey. Ese de Spider-Man donde sale el Namor en pura truza verde o azul. Ese es el que dices, ¿no? Spider-Man donde sale el Namor con pura truza, ¿no? Va desmadrando. Ese ya lo jugamos, güey. No, man, hasta con una ficha, güey. Ese lo tuve en mi casa, en la tiendita de abarrotes que teníamos. Me cae. Saludos hasta Costa Rica, hermano. Saludos desde Aguascalientes. Y hola, ¿cómo estás? Ese que dices, bro. O sea, ese que dices de Spider-Man, ese es muy bueno, güey. Es muy bueno ese juego. Y lo tuve en la casa, güey. ¿Me cae? Tío borracho, saludos, bro. Gracias. Cuando implementaron el Striker, arruinaron el juego. Es que les quisieron copiar como a Marvel, güey, pero no. Saludos, Emanuel Rubio, ¿cómo estás, bro? Le quisieron comer. 2003 está horrible, pero el Cof 11 está muy bueno, sí. El 11 está mejor. Mira, la verdad, yo creo que el gran King of Fighters que nunca jugué, güey, es el 13, güey. La primera vez que yo jugué King of Fighters 13, dije, maldita sea, no lo jugué en su momento. Se me hace un King of Fighters trabador con personajes rotos. ¿Qué King of Fighters no tiene personajes rotos? Pero realmente se siente la esencia del juego. Con todo respeto, ahorita viene el KOF 14, el KOF 15. Sinceramente, no me siento emocionado por el tema de que a lo mejor soy un poco anticuado. Pero no me llama la atención los gráficos como tipo 3D o en 3D tipo Tekken 2. No me llaman la atención, sinceramente. Pero lo que sí les voy a decir es que voy a comprar el juego. Por supuesto que voy a comprar el juego para apoyar a SNK. Pero, sinceramente, no me atrapa. No me atrapan los gráficos en 3D de King of Fighters 14 ni 15. Soy un maldito romántico, anticuado. Díganme, llámenme y díganme como quieren. Pero realmente, pues lo voy a comprar porque hay que apoyar a SNK, güey. Hay que apoyarlo, ¿no? Sinceramente. Está perrísimo, Takuma Cop PS, buenas noches. Me cae. Yo creo que King of Fighters es como el grupo Bronco, ¿no? Como Bronco, exactamente, Cabrera, como el gigante de América, ¿no? No, sí, es correcto. Ya con Zeta de Ficha ya lo jugó. Debería callarse, dejar ver y escuchar las batallas, menos platicar. No, mano, ¿qué pasó aquí? Lo que nos encanta es platicar con la gente, Alberto Alvarado. Si no te gusta, si a ti te gusta que no te pelen en los streams y mucho menos te lean, pues hay muchos streams donde no te van a hablar, no te van a leer y mucho menos les vas a importar. Así que, ¿cómo es la gente, no? O sea, gracias, Omar Viva, nuevo colaborador. A este cabrón no le gusta que lo lean. O sea, ya me lo imagino yendo al stream de las chichonas y pues no, súper contento, ¿no? No, mano, aquí la verdad sí tratamos de leer a la gente, tratamos de leer sus comentarios y tratamos de echarles madre con ustedes. Si quieres, pues a lo mejor hay stream donde no te van a pelar y mucho menos te van a leer, ¿sale? Y pues obviamente puedes irte a esos streams, ¿no? ¿Qué onda, Ficha? ¿Cómo estás? Gracias, Ficha, eres el mejor chin y su jarrito de Tonayán. ¡Buenas, Omar! Nuevo colaborador, maldita sea. Nuevo colaborador, felicidades. Felicidades y bienvenido, bro. Bienvenido al grupo de colaboradores de la última ficha. ¡Bienvenido! Dice, buenas noches, banda. Saludos, tío Ficha. Saludos, dice, son los mejores con buenos. Entonces, bien dicho, Ficha, es bueno que hables. No desestresar con los comentarios. Dice, dice, ese güey usa Cortex con Alex. No, lo que pasó, no, tampoco. Dio su punto de vista, pero a lo mejor él prefiere nada más que no lo lean y estar viendo, ¿no? Cada quien. Dice,
Ándale, es correcto, Silver, pero pues tenemos que actualizarlos. No te gastes con ese ficha, dice, ni les hagas caso, ficha, la neta, sí nos gusta platicar, saludos. Échalo, Arcade. Hola, ficha, la primera vez que te veo, es mi primer streamer, siempre veo la... ¡Ah, mira! Es su primera vez. ¿Es tu primera vez? ¡Ay, chiquito! ¿Es su primera vez de este cabrón? ¡Felicidades, bro! ¿Es su primera vez? ¡No mames, güey! ¡Qué chingón, güey! Es su primera vez, señores. Es Quintito. ¡Felicidades, bro! ¡Bienvenido a Los Locos Omar! 15 estrellas, José Toro, gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Estamos jugando! ¡El Epiche! Maldita sea, empatamos. Vamos a darle lucha grupal al nuevo colaborador. Ese güey debe estar en sus días del mes. Hazle el ritual de la iniciación, ficha. Chiquito bebé, don la última ficha. Saludos al Bofo Bautista. Saludos desde Guatemala. Saludos, caminero. Ese quinto. Hay que acabar. Es correcto. Hay que aceptarlo. Con gusto te estreno primerizo, lo hice por ahí. Muy bien, señores. 4-4. Maldita sea. ¿Cómo de que no? Cuenta la historia de los genios son raros, dice. Vámonos. Vamos a darle, señores, en este momento nos vamos a poner totalmente disponibles para que podamos jugar Tekken Fighters 96, 97, 98 con alguien que quiera jugar, ¿sale? No somos los mejores, a ver, de entrada les digo, yo no soy el mejor en Tekken Fighters. Hay muchísima gente que se dedica a jugar exclusivamente Tekken Fighters, o incluso gente que se dedica a jugar exclusivamente la 96, exclusivamente la 97 o exclusivamente la 98. En mi caso, señores, yo trato de jugar un poco de todo y en ninguno soy pro y en ninguno soy bueno, pero lo que sí es que le echo ganitas. Entonces, probablemente, banda, no puedan ver un nivel super perrón, como de que no, pero de que le voy a echar ganas. Ya me sacó la shush este güey, sería mucho si le gano los dos personajes. Estoy solo con Yori, solamente me queda Yori, güey. Y tengo que, no mames, solo me queda Yori, tengo que vencer a los dos personajes, maldita sea. 30 estrellas, gracias Silver García, maldita sea. Con ese Yori, contra dos personajes super fuertes, está cabrón, güey, está cabrón. ¡Está cabrón! ¡Fuera! No mames. ¡Qué cagado, güey! Saludos hasta Florida, Omar Vivas. ¿Cómo estás, Omar? Saludos, Omar. Gracias por hacerte colaborador. ¡A la madre, güey! ¡Hala, loco! Me duele un chingo las rodillas. El vato se quería ir liso con una cadena diamantada y 300 pesos. ¿Dónde que se va a dedicar a mi mamá? ¿No? Se quería ir liso con una cadena diamantada y 500 pesos. Que le tiro pura bala fría, papi. Puro Yori frío. Fu. Y que me dice, ya estuvo, ficha, ya estuvo, ¿no? Ahí está, güey. Ah, güey. Tuve que agarrar el emo rockero, güey. Maldita sea, este va a ser un match de impacto. Este va a ser un match de infarto, maldita sea. No puede ser, güey. Maldita sea, señores. Cagadón. Lluvia de likes, maldita sea. Esto ha sido un cagadón, güey. Esto ha sido un cagadón, señores. No puedo creer. Esto ha sido un verdadero cagadón, güey. Hemos venido de atrás y hemos vencido. Pues vámonos a darle a la Tekken Fighters. ¿Qué les parece si nos vamos en orden cronológico? Y nos vamos con la Tekken Fighters 97. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, banda? Voy a configurar. Ok. Vámonos a la 97. Ya jugamos la 96. A ver, vamos a configurar. 1, 2, 3. Listo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a presionar Start. Listo. Vamos a ponerle el nombre. Bienvenidos, banda. Bienvenidos. Ahora vamos a jugar con una Blue Mary. Vamos a jugar con un Chang, con el que nunca jugamos. Y vamos a jugar con un Yashiro. ¿Qué les parece? Así nos vamos. Nos vamos en la media cancha. Le ponemos, ¿no? Ahí está. Bienvenidos, banda. Vamos a cambiar el nombrecito. Creo que es ecuatoriano o colombiano. Vamos a ponerle un colombiano. No, no. Ok, ahí está. Listo. Listo, banda. Vamos a darle. Conf 97.
¿Cómo va? ¡Vámonos! Ok, bien. Ok, buen agarre. Buena. Saludos hasta Mérida. ¿Cómo estás, bro? Ok. Ah, su madre. Brutal, yo en esta top, güey. Brutal. No me salió el gancho. Gracias, bro. Gracias por esas 10 estrellas, precioso. Muchísimas gracias. No me salió el salto. No, no pude hacerlo bien. Vámonos. Ok. Va a esperar con puro poder. Ahí está. Bien jugado. Ahora tú ponte el parse ficha. Ándale. Le puse el fiché, dice. Ah, el parse. Va, ahorita le ponemos el parse, me late. Va. Ahorita le... ¡Ay! Ok. Buena. Ahorita le ponemos el parse. Ok. Eso. Bien. Eso. Ok. Ah, no vale, me cagué, güey. 10 estrellas, Armando May Rivas Ramos, muchas gracias, Armando, por esas 10 estrellas, papi. Muchísimas gracias, viejo, por esas 10 estrellas. A ver. Ok. ¡Ah, qué buena! No me salió. Muchísimas gracias por esas 10 estrellas. Vamos a ponerle el parse, ¿no? Sí, vamos a ponérselo, el parse, a ver. El parse. Ahí está, el parse. Listo, ya quedó. Vámonos. Cuidado con ese venemalo. Ok, buena. Buena entero. Ok. Ok, bien. Lo desperdiciaste. Eso es todo. Desperdició un especial aventándome, güey. ¿Qué sentirá recibir un pandazo del champ bien sudadito? El Charro Samurai, ese que hace trampa el ficha. Me chocaba que yo saltaba a pegar y le ponía la mar y codo, dice. Saludos, ficha, te estamos viendo. Saludos, Geomar. Saludos, Armando. Saludos, José Guillermo. Gregorio Rincón. Man Ruiseñor. Gavino Díaz dice: buenas y santas desde Jujuy, Argentina. ¿Cómo estás, bro? Saludos hasta Jujuy, Argentina. Saludos, ¿cómo estás, hermano? Muchísimas gracias, bro, por vernos. Muchísimas. Hasta Jujuy, Argentina. Ay, güey. Ok, con Johnny la clásica, vendamos de atrás. Ok. Buena, gracias por esos 30 estrellas, Said Ríos. Said Hermoso Ríos. Muchísimas gracias, 30 estrellas. Cuando la historia oficial ya. Ok, es fácil. La cagué. Gracias, Aid Ríos, por esas 30 estrellas. Muchísimas gracias, bro. Te agradezco mucho esas 30 estrellas. Said Hermoso Ríos. Ay, güey. Bueno, vámonos. Ok. Ok. Buena. Said Hermoso Ríos. Gracias por esas 30 estrellas. La cagó, señor. Gacho, güey. La cagué, güey. Vamos con el Chunk. Vamos a cargar. No va a venir. Ok, ya sabemos que nos va a botar. Qué pendejo. Ok.
Híjole. Es complicado, ¿no? Cuando se van para atrás nada más. Tú quieres a lo mejor hacer el combate más dinámico, pero tu rival no se puesta, ¿no? Dice, yo me voy para atrás y me voy para atrás, dice. Bueno, pero así es esto. No va a atacar. Buena. Buena. Ok, ya se gastó un especial. Ok. Eso. Sí, pues sí, así era. Es complicado, ¿no? Cuando te esperan 20 estrellas. Saludos desde el trabajo, Germán Macmar. Ah, nos mandó 20 estrellas el Macmar, qué chido. Ok. Ay, maldito sea. No, qué pendejo que hice. La cagué, güey. Yo no marqué eso. No marqué eso. Bueno, ni modo. Ok. Qué pendejo. Bueno. Dice, vamos, ficha, tú puedes. Dice, es la vieja confiable por super golpe tan largo. Solo te está cazando. Los jueces que el champ por lo general solo se hacen para atrás y esperan. Sí, sí, por lo general, pero bueno. A ver, vamos a darle variedad. Vamos a echar. A ver, ¿a qué personaje echamos? Un Clark. A ver, quiero jugar con un Clark. A ver qué tal. Vamos a jugar con qué. Con un personaje escurridizo. Uno así más o menos. A ver, Robert, ¿qué tal nos va con el Robert? Y vamos a jugar con este. Vamos a echar. Quiero jugar con Clark, güey. Tengo ganas de jugar con Clark. Vamos a darle con el Clarciño. ¿No? Vamos a darle con el Clarciño. ¿Cómo de que no? Listo. Ok. Ok. Oh. Ok. Eso. Ok. No ataca. Ok, no va a atacar. Sí, ¿no? Como que se vuelve hasta monótono, ¿no? Dices, ah, chinga. Pero bueno, vamos a darle al FT5. Ya sabemos que se va a ir para atrás con Chang. Ya sabemos, no vamos a ir, vamos a cazarlo. Ya sabemos que tiene un pinche alcance del demoniado. Ok, un pinche alcance endemoniado. Eso. Ok. Vamos a cargar para que se le baje más los golpes. Eso, bien. Eso, ya sabíamos que nos iba a botar. Eso es todo. Ya sabíamos que nos iba a botar. Lo malo a veces cuando nada más esperas es que el rival se va a dar cuenta de eso y te va a atacar. Aprovechando que no ataca, ¿no? Ok, igual. Ok, no va a venir. Ok, que se gasten los especiales. Eso, bien. Eso es todo. Le metemos. Ok. Buena. Ahí está. ¿Nos sirvió Clark? No sirvió Clark. Nos sirvió mucho. Me cae que sí nos sirvió Clark. Me cae que sí nos sirvió. Ese es perro, ficha. El ficha jugando con el hombre. Eso chingado es la mera verdura del caldo, ficha. Hazle la tapatía. Dale, ficha. Estás jugando con el hombre. Es la tapatía, haz del doble. Muy buenos tus análisis, ficha. Chupa huevos 3000. Dice, eres una perra de 8 chichis.
Una perra de 8 chichis. A ver, ya nos sirvió Clark. Vamos a ir con Robert. Una perra de 8 chichis, güey. ¿No? Está muy cagado eso. No. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Noé? Una perra de 8 chichis. Ok. Ok. La cagué. Se va a ir para atrás. Oh, eso. Ay, qué pendejo. Okay. Okay, gástate los especiales. Ahí está. Sí, también se gastó el especial. Ahí, por ejemplo, en vez de botarme, lo que debería de hacer es esquivar y agarrarme, ¿no? Vamos a ver cómo va con Yori. Ay, Dios mío. Voy a aventarle una patadita, ¿no? Vamos con el buen Clark. Vamos con el buen Clark. ¿Cómo de que no? Ok, aviéntame un poder. Eso. La chupa huevos 3000. Ok. Ay, sí, ¿cómo salió? Eso es todo. La chupa huevos 3000, ¿no? Está bien chida esa. Ah, Maika, Benimaru, este güey está perro, güey. Este güey está perro, güey. El Benimaru. Siempre el Benimaru es un personaje complicado. Siempre es un personaje complicado. 50 estrellas, Julián Carax. Gracias por esas 50 estrellas, bro. Gracias, bro. Muchas gracias por esas 50 estrellas. Saludos, compañeros. Cada revolución. Eso es todo. Gracias, bro, por esas 50 estrellas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludos, compañeros. Y el Ninja Comando, mi buen fiche. Fíjate que no lo he practicado, güey. Neta. La Chupa Escroto 3000, Clark es una bestia. Con Clark es su padre. Dale su descubrida por primera vez en Pokémon de Benimaru. ¿Quién es el Eficha? ¿A qué personaje de Cop te parece o identificas, tío Rasputicha? ¿A Rasputín? Ah, no, pero ese no es de Cop. Muchas gracias, Julián Carax, por esas 50 estrellas. Fíjate que no he practicado el Ninja Comando, pero lo voy a practicar, güey. Porque ves que el Street Smart nos lo aventamos, güey, con una ficha chingón. Lo voy a practicar, güey, lo voy a practicar. Vamos a darle. También tengo el Shinobi. El Shinobi también está pendiente. Ok. Ok, bien. Lo agarró de pura cagada. Eso es todo. Lo agarró de pura cagada. También el que tengo pendiente es el Shinobi, güey. Ese juego también está pendiente en Shinobi. Te juro, güey, que lo voy a tener que jugar, güey, próximamente. Okay, me va a botar, ya se gastó los especiales. Muy bien. Te juro que lo tengo pendiente, güey. Y le voy a dar, güey. Le voy a dar, te lo juro, güey. Clark, híjole, cuidado con ese Chan. Porque Clark tiene que entrarle para agarrarlo. Y si no le puedes entrar a este pinche Chan, que está cabrón. Ok. Eso es todo.
¡Furia! Eso, vámonos. Buena. Ok. Hijo de su madre, entró el especial. Qué bonito especial de Clark. A la madre, güey. A la loco, me dan un chingo las rodillas. Buen especial de Clark. Buen, le entró bonito, ¿no? Le entró bonito y chingón, güey. A ver, vamos con el Beni. Con el Beni Maru. Ok. Ok. Vámonos con Robert. ¿Cómo de que no? Ahí hubiera metido el esquive, pero la cagué. Robert García. Eso, gracias por votarme. Eso, ya me votó. Ok. Eso. Ok. Ni pedo. Ni pedo. Bueno, ¿ahora con quién jugamos? A ver, ahora vamos a cambiarle. Vamos a jugar con otros. ¿Con quién jugamos, banda? Mira, por ejemplo, podemos jugar con uno que no hemos jugado. En este caso, ¿quién sería bueno? Río, por ejemplo, Río, no lo hemos jugado. En este caso, podemos echar a Mike. Y podemos echar, a ver si podemos hacer un 3x1 con Benimaru. Gracias, Chayín Saavedra. Saludos al grupo de viejos puercos de los colaboradores. 25 estrellas nos ha mandado Chayín Saavedra. Muchas gracias, bro. Muchísimas gracias por esos 25 estrellas, bro. Muchísimas gracias, bro. 25 estrellas. Muchísimas gracias. Okay. Saludos al grupo de viejos cara de cerdo de los colaboradores. No me salió. Bueno. Okay. No me salió. Ahí me salió. Okay. Okay. Ay, sabe. ¿Qué dijo? ¿Le voy a hacer la chupa huevos otra vez? No. Bueno. A ver. Ready. A ver si puedo meter en doble. Hubiera yo metido el doble de puño, ¿no? A ver con el Ryu más, a ver qué tal. ¡A la madre, güey! Se le dio de lleno, güey. Pero no le bajas mucho al gordo. No le bajas mucho al gordito. ¿Ya vieron? No le bajas mucho al gordo. O sea, le pegó de lleno el Aussie Token. Ok, bien. O sea, le pegó de lleno, güey. Cuando menos iba haciendo para atrás y lo bajó bien poquito. Lo que tiene Chan, güey, es que a lo mejor de cerca es lento, güey. Pero neta, neta, tiene un chingo de vida ese cabrón, güey. Bueno, ya sabemos que nos va a botar. Eso. No, le pegó. Ok. Fuera. Ahí está. Sí, ¿no? Bastante, bastante, bastante. Digamos que
Dice, yo no te ataco ni madres, güey. Yo te espero, ¿no? Dice, yo no te ataco. Notify y el Booker, hazle el San de Ken, ponte Messi ficha. Dice, buenas noches, banda, que descanses, mi estimado Juan Corral. Sí, hay que trabajar, güey, no hay de otra. Hay que chingarle, Juan Corral. No, hay que trabajar, güey, hay que chingarle. Y pues la neta, pues no hay de otra, viejo. Ahora sí que gracias a Dios hay chamba. Que descanses y que tengas buena noche. Mañana, mañana torneo, banda. Mañana ya saben que es el evento de los 100 y 120 mil. Mañana, señores, ya lo saben que son martes y jueves. ¿Ok? 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 Buen agarre. ¿Ok? Buena. Uy, uy, uy. Esa no la vi venir. No la vi venir. Ya saben que los martes y los jueves son los días chidos. No la vi venir esa, ¿eh? Bueno. Eso. Vamos a acabar con esto lo más rápido que se pueda. Ok, patada abajo. Vámonos. Río contra Benimaru. Ok. Vámonos. Ok, no, chavo, la regaste. Ahí te va a entrar siempre el especial. Sí, pues no. El problema es ese, güey, que si no aprendes a atacar y nada más aprendes a esperar, híjole, güey, es complicado, ¿no? Es complicado. Ok. Eso. Vamos a ver si metemos un doble, banda. Vamos a ver si metemos un doble. Vamos a ver. No, quiero meter el doble a ver si me sale. No me salió el doble. No me salió el doble. Bueno, vámonos. Vámonos, vámonos con la reta. La que sigue. Vámonos con la que sigue. Vamos a jugar, señores, nada más y nada menos que la mejor King of Fighters de todos los tiempos. La que la gente dice que es la mejor. La gente dice que es la mejor. ¿Quieren echar otra en la 97? ¿Qué les decimos? ¿Que sí o que no? A ver, vamos a darle en la 98. Órale. Vamos a darle en la 98, ¿cómo de que no? Ahí está. Listo. Dice, ni se despidió. ¡Hola! ¡La 98! Benimaru es el personaje que tiene más KOF ganados, ¿verdad o mentira? Fíjate que Benimaru creo que es el personaje que tiene más. Que es como un comodín, güey. En cualquier King of Fighters que tú lo pongas, siempre va a ser un excelente personaje. Gracias por esas 10 estrellas, bro. Siempre va a ser un excelente personaje Benimaru. Siempre, siempre, bro. Siempre. En cualquier KOF que tú la pongas, Benimaru va a ser un excelente personaje. Saluda mi última ficha, dice Godi Yane. Alan Hernández, dale a la 69, dice. Bueno, listo, vámonos. Gracias por la no, por las 50 estrellas, Tuntun. A ver, me tocó un equipo. Bueno, gracias por esas 50 estrellas, Tuntun. Muchas gracias, Tuntun Orcal, se te agradece. El fiche juega con Yamazaki. Sí, estamos jugando con ruleta. Ok. Ok. Gracias, bro, por esas 50 estrellas. Tuntun Orcal, muchas gracias por tus 50 estrellas. Y ser la mejor es la 97. Fíjate que para muchos. Para muchos es la 97, pero habrá que verla. Va, vamos a darle. Muchas
¿Ok? Eso es todo. 25 estrellas. Estás bien concentrado, mi ficha. Saludos. ¿Cómo estás, mi estimado Juan Pablo Espinosa? Pues estamos echando la reta, güey, ¿no? La banda juega y juega bien, güey. Acuérdate que los mexicanos, los latinos. Ah, maldito sea. Gracias por eso, 25 estrellas. Gracias, bro. Los latinos, el Kino Fuentes les hierve la sangre. Eso, gracias por esos 25 estrellas, bro. Eso, 10 estrellas, Alejandro Guerrero. Muchas gracias, Alejandro, por estos 10 estrellas. Muchísimas gracias. 10 estrellotas, gracias, bro. Muchísimas gracias, hermano. Ok. Ok, bien, por votarme. Ok. Ahí está. ¡Ah, qué buena, güey! ¡Qué buen combito le metí, güey! ¡Qué buen combito! Vamos a cargar, güey. Si podemos hacer el doble, estaría chingón si hacemos el doble, ¿no? ¡Uy, qué pasó! ¡No, güey! ¿Qué hice? Ok, bien. Ah, qué pendejo. Gracias, 50 estrellas, Mario Pacheco Aguilar. Muchísimas gracias, Mario Pacheco Ando Aguilar. ¿Andas Pacheco? ¿Qué onda? Gracias, Mario, por esas 50 estrellas. El Mario Pacheco Aguilar. Muchísimas gracias, Mario Ando Pacheco. Ok. Mario Pacheco Aguilar, muchas gracias por tus 50 estrellas. Gracias, bro. Ok. Eso es todo. Gracias, Mario Pacheco, por esas 50 estrellas. Andas dos, tres Pacheco. Te apellidas Pacheco, bro. Muchísimas gracias, viejo. Saludos, gente, saludos, ficha. ¿Cómo estás? Axel Gutiérrez, Eymar Santiago, Kino Fighters, Caminero. ¿Cómo estás? Estrenando Luke, Don Tlacuachón. Ojalá y te salga Heavy Dick. A ver, no me salió, güey. Me salió esta dama, güey. Esta dama me gusta, güey. Esta dama me prende, güey. Esta dama es buena, güey. La dama que me salió es buena, güey. Me cae que es buena esa dama. ¿Te falta jugar Fatal Fury? Ya lo hemos jugado un chingo de veces, güey. No manches. Fatal Fury es de los juegos más jugados en la página. Buenas, Gonzalo, Javier Alejandro, ¿cómo estás? No, Fatal Fury es de los más jugados, güey. Okay. ¿Qué, chavo? Okay. Ah, iba a saltar y no me dejó. No me dejó saltar, güey. Fatal Fury es de los juegos más jugados en la página, bro. Te lo juro que es de los más jugados en la página. Te lo juro, güey. Ready, go. Bien, chupa huevos. Bien jugada. Eso es todo. Fatal Fury, bro, es de los juegos que más hemos jugado en la página desde que iniciamos, güey. Que hace más de un año. Bueno, vamos. Eso.
Eso es todo. No me va a atacar. Eso. Ah, qué pendejo. 99 estrellas, ¿eh? Kevin. Gracias por esas 99 estrellas, bro. Muchísimas gracias, bro. 99 estrellas, Kevin Alvarado nos ha enviado. Muchísimas gracias, Kevin. Ok. Gracias por esas 99 estrellas, hermano. Te lo agradezco muchísimo. 99 estrellotas, bro. Gracias, bro. A ver, vamos a ver qué tal nos va con este Yashiro contra este Ralph. Oh. 75 estrellas, Rafael Ruiz, muchas gracias, bro. Gracias. Ok, gracias, bro. No, qué pendejo, eso yo no lo hice. ¡Eso yo no lo hice! Y ese poder no sirve para nada, güey. Bien jugado. Ese poder no sirve para nada. Ese pinche poder que le pega. Gracias, bro, por esas 75 estrellas. Muchísimas gracias, Rafael Ruiz. 75 estrellas nos ha regalado. Muchas gracias. Ese poder de Ralph como que no te sirve mucho, ¿no? Como que necesitas agarrarlo bien para meterle el golpe, güey. Porque si no, no. Vamos a ver quién nos toca en la ruleta. Vamos a dejar que gire, que gire, que gire. Ojalá me toque Brian, güey. Tengo ganas de jugar con un Brian. Ojalá me toque, güey, un Brian. No, no me tocó un Brian, pero me tocó un Loki. Ah, mira, me tocó un Loki. Bien. Este güey me gusta. Me tocó un Yashiro y me tocó un Robert. Bien jugado. Bien jugado. Ok. Eso. Ok. Ok. Ok, bien. ¡Gracias, bro! Darío, muchísimas gracias. 30 estrellas nos ha enviado Darío, Rafael Ruiz y Kevin Alfaro. Rafael Ruiz, Darío, y Kevin Alfaro, muchas gracias. Ok, bien. Ok. Ok, bien. No. Oh. Soina. No lo agarró, güey. Puros cortitos. Híjole. No lo agarra, güey. Con puros cortitos de Mari. Son muy buenos esos cortitos, esos golpes cortos de Mari. Muy, muy buenos. Estrellas, muchísimas gracias, bro. No quieren atacar, güey. Esta noche puro estilo defensivo, vean. No quieren atacar. No me quieren atacar, güey. Esta noche me han tocado o me están tocando puras personas que juegan defensivo, ni pedo. Gracias, Darío, 15 estrellas nos ha regalado el Darío. Muchas gracias, Darío. Gracias, gracias. ¿No? Ok. Eso.
¿No le salió? Muchas gracias a la gente que nos está regalando estrellas. Les agradezco muchísimo su apoyo. Muchísima. Me toca Robert, güey. Robert. Vamos a ver qué tal. Gracias por esas 20 estrellas, bro. Muchísimas gracias, bro. 20 estrellotas nos ha enviado. 100 estrellas, Luis Carvajal. Muchísimas gracias, bro. Muchísimas gracias, bro. Darío E. Luis Carvajal, 100 estrellas. Muchas gracias, bro, por esas 100 estrellas. Muchísimas gracias, Darío E, por esas 20 estrellas. Esta noche, señores, me ha tocado puro estilo defensivo. Esta noche. Hola, fichas, ¿se puede jugar Tekken Tag 1? Si, no, que yo sepa, no. Respéchele, fichas. Mira, me tocó una leona, me tocó un... una leoncita, me tocó un Kim y me tocó una... ahí está. Ese fichón, mi hermana te saluda. Saludos, Mauricio, dice por ahí. Buen juego. Juega con los viejos sabrosos y sensuales. Takuma, Saisho, Heaven y Heavy Dick. Gustavo Rodrigo Gus, buenas noches. Ignorality, el amo y señor del Ignorality, ¿no? Gracias, 50 estrellas. Gabo Parrita. Gracias, Gabo Parrita. Gracias, Gabo. Gracias, Gabo. Gracias, 100 estrellas, Luis Carvajal, muchas gracias. Ah, ok, bien. Bien pensado ahí. Eso es todo. Gracias, bro. Muchísimas gracias a Gabo Prats y Luis Carvajal, 100 estrellas. Luis Carvajal, muchas gracias. Gabo Prats, muchas gracias. Ok, bien. Buena. Eso es todo. Gracias, bro. Gracias por esas estrellas. King. Nos toca King, güey. Bueno, estamos jugando, güey. Estilo defensivo total. ¿Por qué todos juegan a la defensiva? No lo sé, pero bueno. No me salió, güey. No me salió la media luna. Ok, no me salió la media luna. Era media luna, ¿no? ¡Pah! Mi pedo. ¡No puede ser, güey! 1000 estrellas. No puedo creerlo, Kevin Alfaro. ¿Por qué me regalas tantas estrellas, bro? No puedo creerlo, bro. Kevin Alfaro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, bro. No puedo creerlo. Gracias, bro. Hey. Vamos a ganarle por tiempo, le ganamos por tiempo. Ok. Gracias, bro. No mames, 1000 estrellas. Kevin Alfaro y Luis Carvajal 40. No puedo creerlo, bro. No puedo creerlo. Vamos a poner el ultra. ¿Cómo de que no, güey? Ahí les va. ¡Ultra! Ah, su madre. Repudias a Kim, pero de la 2002, güey. El Kim de los demás Kof es un Kim muy legal. ¡Ultra! ¡No puedo creerlo, viejo! Gracias. Ahí te van besos en el Kia Pesta. Besos en el Kia, ¿no? Gracias, Luis Carvajal. Balux, Balux, gracias por compartir. Hoy me están tocando puros jugadores defensivos, bro. Puros jugadores defensivos me están tocando. ¿Qué podemos hacer? Nada, güey. Pues así es esto del abarrote. Ya estás a nivel de los que enseñan a Titanic, fichón. ¿Por qué eres el Torbe mexicano? Dice por ahí. Vámonos. Eso, buena. Eso es todo. Lo malo de cuando ocupan mucho. Lo malo que, vamos a poner el paciente, ¿no? Porque este güey te espera bien paciente. Mira, no te va a atacar. No te ataca. Te espera. Te espera. Ok. 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 Ahí la cagué, güey. ¿Para qué chingados hice eso? Ahí la cagué, güey. ¿Para qué hice la patada, no? Pero bueno. Vámonos, Benimaru. Ok, bien. Ok, buena. Eso. Ok. No. Ahí está. Ok, ya sabemos que no vas a atacar. Ok. Ya sabemos que no va a atacar. Sí, es el problema, ¿no? Cuando no quieren atacar, dices, ¡ay, nanita! Bueno, a ver si ataca con este, a ver si se viene al sobre. No, no va a atacar. Ok, sabíamos que iba a hacer eso, la cagué. Cargamos. Ok, se va a ir para atrás. Ok, corto. Ok. Eso. Eso. Ok, bien, sí, no.
Tenemos la ventaja con Chizuru, güey. Ahí está. Vamos a ver si Chizuru nunca la aprendió a manejar, güey. Ok. 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 No, bro. Ay, Dios mío. No mames, bro. Todos están jugando defensivo la noche de hoy, güey. Todos, güey, todos. No, pues ya no, ya juega con otro ficha mejor. Me cae que sí, güey, ya va a acabar una. Ya nada más le gano una y ya. Aparte de que está jugando con sus mejores personajes, supongo que son sus mejores personajes. Aparte de que encima está jugando con sus mejores personajes y yo con ruleta, encima no ataca, güey, como si estés... Imagínense a este cabrón, güey, en su casa, como si se estuviera jugando la vida, si me gana, ¿no? O sea, güey, si me gana, hombre, no sé qué te cuidas tanto, es una reta común y corriente, ¿no? Están retroncos, me cae que sí, güey. Me cae que sí. Ay, güey. Ok. Ahí está. No le agarró, güey. Vámonos. La chupa huevos 3000. La chupa huevos 3000. Ya juega y sin Yolanda. Mari Carmen dice: ficha Destroyer. Si no te gana, corta las ve. Me cae, güey. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto cuidarse, no? No mames, sí. No me está queriendo. Bueno, pero cada quien. Ok. Ahí está, vámonos. José. Ok. Ahí está, güey. Vámonos. Good night. No, hombre. Le vamos a poner el paciente, güey. Es el paciente. Es el paciencias, ¿no? Ok, bien. Vámonos. Ahí está, otra vez. Otro agarre. Otra vez. No, no. Ay, Dios mío. Se salió aparte luego. Bueno, así es la banda, ¿no? Así es la banda. Dice por ahí, cuando no atacan y aparte siempre escogen a los mismos monos, se vuelven predecibles. Sí, yo creo que sí, bro. Pero bueno, vamos a darle con otro. Ha sido una reta bastante aburrida, la verdad. Pero bien, ¿no? Pero pues por lo menos lo acabamos hasta el final. Muy bien, vamos a darle otra reta, banda. Vamos a darle otra. ¿Cómo de que no, maldita sea? ¿Cómo de que no? Vamos a jugar con equipo. ¿Qué les parece? A ver. Vamos a jugar con equipo. No sé si estén de acuerdo. ¿Qué dice la banda? ¡Vámonos! ¡Ahí vienes, bonus! En vez de le fiche, le hubieras puesto le fiche. Ah, pues le ponemos, güey. Le ponemos le fiche. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no, bro? A ver, le fiche. ¡Ahí está! ¡Complacido! Ahora vamos a escoger un equipillo. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches. Juega con Chaparro Pelón, que hasta garras tiene, dice por ahí. El de Tacua es el fiché, ya no binario, pinche. Equipo de Benimaru. Vamos a jugar con este equipo. Vamos a poner el Mexa. A ver. Listo. Vamos a darle. ¿Cuándo juegas Fatal Fury Will Ambition? Una edición especial que salió en Play 1, si no estoy mal. Fíjate que esa Fatal Fury, bro. Esa Fatal Fury es muy buena, bro. Es muy buena. Ay, Jesús. Ok. Tanto sexo concentrado.
Es muy buena esa Fatal Fury Will Ambition. Will Ambition. Pero es de la consola que no pegó, güey, ¿no? De la... ay, cabrón. De la Neo Geo 64, ¿no? No pegó, güey. Una de las razones por las cuales SNK se fue a la quiebra, güey. Ay, cabrón, este güey. ¡Ay, cabrón! Mira, este güey se ataca, güey. Eso es todo, chingado. Este güey sí, le viene con... Con estos cabrones sí da gusto jugar, güey. Y aunque pierdas, dices bien jugado. ¡Annie Scarlett, hermosa! ¿Cómo estás, Annie Scarlett, preciosa? ¿Cómo estás, Annie Scarlett? Te extrañamos. Te extrañamos, Annie hermosa. ¿Cómo estás? Qué buen Chris, güey. ¡Que descanses, Omar Vivas! Este güey sí no. ¡Ay, cabrón! Este güey sí está cabrón. Este güey sí se pasa de atacar, güey. Fíjate nada más la diferencia de jugadores, ¿no? Un cabrón que viene con todo, que te ataca, que te va, te ¿no? Cuidado con ese Chris. Ese Chris es muy, muy veloz. Tienes que esperar un poquito. Ok. Ok. Eso, sabía. Eso. Oh, a la verga, güey. ¿Qué le hago, güey? No mames, ese pinche Chris está bien cabrón, güey. ¡Me da miedo! ¡Me da miedo, Chris, banda! Lo acepto, me da miedo. ¡Me da miedo! ¡Me da miedo, Chris! ¡A la verga! Ah. ¡No mames, güey, pinche Chris! ¡Ande! Me cae que sí, güey, por pinche hablador. Mira, ya me van a dar una de mi pinche nalguiza. ¡Annie hermosa! ¡Saludos! ¡Saludos, Annie hermosa! Ok. ¡Ay, cabrón! Ok. Ok. Buena. ¡A la verga, güey! ¡A la loco! ¡Me duele chido las rodillas! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡A la madre, güey! Pensé que me ganaba este cabrón, güey. Pensé que me ganaba este cabrón, güey. Pensé que me ganaba este güey, Neta. Juega bien el güey. Gracias por la complacencia en nombre de Raspuficha. No, no te preocupes, bro. Gracias a ti, bro. Muchas gracias a los bro que nos han regalado estrella. Luis Carvajal, Kevin Alfaro. Luis Carvajal, 100 estrellas. No puede ser, güey. Muchas gracias, Luis Carvajal. Muchísimas gracias al bro. El bro que le regaló 1000 estrellas. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Creo que fue puro choro. No, creo. Ahí está, Kevin Alfaro. Gracias, Kevin. Ok, venga. Bien. Ay, maldito sea. Ay, cabrón. Buena, Chizu. Se la rifa este güey, ¿no? ¿Cómo ves? Saludos hasta Veracruz. ¿Cómo estás, bro? Dale con todo, ficha sensei, dice por ahí Mega George. Saludos, Mega George. Cabrón, güey, ese pinche Chris brutal, güey, brutal. Chris en la toma 98. A su madre, güey. A la verga, qué bonito combo, güey. A la madre. A la madre, güey. Ve nada más cómo lo maneja el cabrón. Qué buena, güey. Brutal ese pinche Chris. Ah, no, no le metió el combo completo. Si le metía el combo completo, güey, mamaba yo, güey. Mamaba yo, güey. Si me metí el combo completo, mamaba yo, cabrón. Ok. Ay, no, si se la rifa este cabrón. Madre santa, güey. Madre santa, güey. No me lo esperaba, maldita sea, güey. No me lo esperaba este cabrón. Vámonos para atrás. Cuidado con ese Chris, güey. Cuidado con ese Chris, güey. Ese Chris es peligrosísimo, güey. A la madre, güey. Qué bonito me hizo, güey. ¡Tun, tun! Gracias por esas 50 estrellas, bro. A la madre, güey. Aguanta. Gracias, tun, tun. Qué buena, cabrón. A la verga, güey. Eso es todo. No mames, güey. Pinche Chris. Está chingón, va. Gracias por esas 50 estrellas para la torta de tamal, dice tun, tun. Muchas gracias, bro. Ahorita me echo la torta de tamal, ¿cómo de que no? Ah, güey. Ok. Ok. Ah, no mames.
Ay, desgraciado, güey. Qué pinche Chris me da miedo, güey. Está bien cabrón, ¿va? Es bien rápido, aparte. No, güey. Sí, güey. Así era. Así. Buena. Rubén Kopka, 500 estrellas. Besos en la boca de viejita. Hombre, muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias. Ficha precioso, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Porfirio E. Pastor? Recuerda escribir Notify, que no se te olvide. Que no se te olvide. Ahí está. Mira nada más. A la madre. Gracias, gracias, gracias. Ese pinche, no mames, güey. Ese pinche Chris, güey, está muy cabrón, ¿no? Yo lo veo muy cabrón, la neta. Ay. Ok. A la verga. Buena. Qué buena, güey. Qué buena, cabrón. ¿Qué bien juega este güey? Ok. Ok, buena, chichuru. ¡A su madre! ¡A su madre! Este Saichu es todo un viejo sabroso. Si es bichi viejo barba de chivo, ¿no? Es bichi viejo barba de chivo. Me cae que sí. Buen Chris. Ok. Ay, maldito. Ok. Ay, maldito. Ok. Buena. Ok. Maldita sea, güey. Qué pinche combo tan devastador, cabrón. Ok. Ok. A la verga. Saludos para mi hija que te está viendo, ficha. ¿No hiciste la transmisión cómo sacar al referee? Sí, en Play 1 sale. En Play 1 sale. Sí, bro. Sí sale. Ok. A ver. Eso demuestra que los mexas juegan. No, pues el otro era mexicano también. Era mexicano. Ficha, brincas mucho. ¿Crees, güey? ¿Crees? Es que no sé, a lo mejor sí, güey. A lo mejor sí, güey. Puede ser. Saludos para Katy. Ok. A la verga, güey. No, no me hizo el combo, güey. La cagó ahí. La cagó, güey. Yo tampoco. A la... No me hizo el combo tampoco. Ya me ya se regaló dos veces. Me hubiera. No, no le salió. Me está perdonando. Me perdonó dos veces ya, güey. No, sí me perdonó dos veces. Me perdonó dos veces este cabrón, Cámara, ficha, hermoso, juega con ruleta. Ya jugamos con ruleta. Ya jugamos con ruleta. Ya jugamos con ruleta. La banda pidió que jugáramos con equipo. Y pues estamos jugando con equipo. Pero ya jugamos con ruleta. Ya jugamos con ruleta. Dice, el Chris es viejo, güey. Es hombre. ¿Qué personaje más sensual de KOF 98, tío, ficha? Sin lugar a duda, el viejo borracho. Venga, bro, tú puedes. Gol fallado, gol en contra. Sí, tú puedes. Sí, me regaló, güey. Me regaló dos golpes. Creo que sí me hubiera ganado. Bueno, ¿quién? Porque sí me regaló. Me dio chance dos veces, güey. Es no binario, dice. Chris es un personaje no binario, ¿no? Bien. Ok. Ok, bien. Ok. Buen jugado. Ah, maldito. No, la cago. Ni yo también, pendejo. Eso, bien. Ay, maldito. ¡Ay! No, güey, no le pegó, güey. ¿Por qué no le pegó, maldita sea?
Ok. Ah, no mames, güey. Seas mamón, cabrón. El viejo borracho. Suena jalada, pero la neta sí son chidos. La torta de tamal, ¿sí? Sí, sí, sí. Ambos la están pegando, sí, güey. Ni pedo, ¿no? Así, así es este del abarrote. Qué buen combo. Toma la perra. Saludos, tío Ficha, hasta Río Bravo, Tamaulipas, viejón. Con ustedes no me aburro. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermoso? Chris, el personaje no binario de los Kino Fighters. Él no se identifica como ella o él. Ay, maldito. Se identifica como ella. Ok. Ahí está. Ok. Ok. A la verga. Ok. A la madre. A la loco, me lo chingo las rodillas. Eso. El vato se me quería ir liso. Con una cadena adiamantada como la que trae el señor y 500 pesos. Ahora nunca he probado estar bien para saber qué rollo. Es correcto, creo que casi nadie te hace saca perfect Kicha o casi. A la verga, no sé, güey, yo creo que sí. Ah, sí, ha de haber güeyes que me hagan perfect fácil, güey. ¿Cómo de que no, güey? Hay güeyes muy buenos en la COP 98. Hay güeyes muy, muy buenos en la COP 98. Yo creo que sí, sí ha de haber uno que otro. Sa, 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 sa. Pura bala fría, papi, tú sabes, la bala fría. Ok. Ok. Ay, maldito. Buena, sabía que me iba a botar. Uy, güey. Ay. Hijo de su madre. Bien jugado, güey. Ay. Venga. Ah, no mames, güey, qué pedo. La Shuro que la cambie por otro doble de gol, la dominas, Ficha, más o menos. Para mí eres un chamaco cagón, dice Ficha. Elige a Chan, Diamond y da Clark. Saludos desde Argentina. Ya jugamos con Clark y ya jugamos con Diamond. Pero estábamos jugando con ruleta. Qué ricura ver las retas mientras trabajo. Buen cotorreo y Ficha, es que con estas las maquinitas, dice. El domingo lo estuvo jugando en vivo, es correcto. Aquí le hacen sándwiches, Shermy y Yashiro le están espaldas. Yashiro, Ficha, deberías jugar con Dominguito el Tepunisher. Claro que sí, lo hemos jugado varias veces. Me cae. Saludos a Yucatán, bomba. ¿Cómo estás, Boshito hermoso? Ok. Personaje no binario, ¿no, Chris? Totalmente no binario ese cabrón. Ay, maldito. Maldito, o sea. A la verga. A la loco. A la loco. A la ma, qué bonito gancho, güey. Se mama este cabrón, güey. A la loco. Me duele un chingo las rodillas. Qué bonito es escuchar los botonazos, jaja. Dice por ahí. Muy bien. Le recordamos la palabra mágica de Facebook. La palabra mágica de Facebook es Notify. Es pinche Chris, güey. Ve, güey. Chris en la COP 98 es un cabronazo, güey. Sin lugar a duda, Chris en la COP 98 es un cabronazo, güey. Un cabronazo de primera, güey, ¿eh? Ahí está, güey. A la verga, güey. A la loco. Ve eso, güey. Ah, pinche personaje no binario, güey. ¿Cómo es castroso este personaje no binario, güey? No es verdad, el hétero es Chris. Dice, el cotorreo estuvo chido. Buenísimas tortas de tamal. Chris no es binario como la... como la pinche. Ándale. Ahí está. Ok. ¡Ah, la madre! ¡Ah, la loco! Me va a ganar, güey. Me va a ganar este pinche Chris, güey. Lo siento en las entrañas. Ahí está.
¿No has jugado Spawn Ficha? No. Banda, aplíquenle el pack, el ficha, denle like, háganse seguidores, activen notificaciones. Sí, es cierto. Si quieren, ¿no? Si quieren ustedes. ¿Te metieron en la riate? Me cae que sí, güey. Me la dejaron caerle. Para esa banda que no es seguidor de la página y no quiere ser seguidor, pues no, güey. Pues no podemos obligarlos, ¿no? Si no quiere ser seguidor de la página, pues no pasa nada, ¿no? Gracias por estar aquí. Pero... ahí está. Pero a esa banda que sigue los streams, que está en los streams y quiere ser seguidora, dale seguir. Y si tú quieres, escribe esa palabra que aparece en este momento en tu pantalla, que es Notify. Esa palabra va a hacer que te notifique Facebook de todos los directos que hacemos, ¿sale? Si tú escribes Notify, Facebook te va a decir, hey, ¿a poco estás viendo No Por Solo? ¿No? Ah, no, no es cierto. Te va a decir, el Fitch están transmitiendo en vivo. Dale, ¿no? Ahí está. Ahí está Notify. Lo quitamos, vámonos. Oye, tío, ¿te quieres ganar 200 euros? Venga. Ok. 3 a 2 hasta el momento. Vamos ganando hasta el momento. 3 a 2 es a 5. Buena. Ay, güey. Saludos para la mimosa de Videorola. Ay, cabrón. Bueno, ay, güey. Hijo de su mal. Este pinche viejo barbas de chivo sí me sirve, güey. El barbas de chivo sí es bueno, ¿eh? Sí te sale el acento, ficha de torbe. Joder, que me has flipado. Hombre, que mira, yo soy fotógrafo. ¿Te quieres ganar 200 euros? ¿No? Hombre, son 200 euros, son unas fotitos. Soy fotógrafo. Oye, que estás muy caliente. Necesitas una polla. Bueno, ya. Ok. Ay, hijo del binario. Hijo del no binario, güey. Pinche Chris me trae de arriba para abajo este no binario. Este no binario, güey. Ah, huevo, sí. Aquí estamos, bro. Nosotros sí somos seguidores. Mándanos saludos a mi esposa Adriana y al bebé que viene en camino. Ah, ¿cómo de que no? Saludos a Carlos FC, a Zacapulco Guerrero y a su familia. Gracias por vernos, hermano. Muchas gracias, bro, por vernos, hermanito. Te lo agradecemos un chingo. Es más, te mando un beso, güey. Un beso así bien tronado en tu boca, güey. Aguanten, que el personaje no binario está cabrón, ¿eh? Pinche Chris no binario. ¡No! ¡Qué burro! Por andar haciéndole a la mamada, ¿no? Hice el combo. Ese pinche personaje no binario está bien cabrón, güey. ¡Ah, qué buena! Ok. ¡Güey! ¡Hijo de la chingada! ¡Ah, la verga, güey! Ok. Ya mejor lo espero. Agárralo bien, güey. ¡Ah! Por pinche. Ahí estuvo bien, güey. Bien. Bien jugado. La jugó bien. Eso me pasa por... por puñalón. Quise huir, güey. Y me aplicó esa. Bien jugado. Vamos a darle un like, güey, a esa jugada. Se mamó ese, güey. Se mamó el cabrón. Bien jugado, bro. Bien jugado. Bien jugado, güey. Yo quise huir. Y ese güey me aplicó la de... ¿a dónde vas, perro? ¿A dónde vas, perro? Bien jugado, güey. Bien jugado, bro. Bien jugado ese cabrón. Me dijo, ¿a dónde vas, desgraciado, bro? Gracias, güey. ¿A dónde vas, perro? Me dijeron. Ah, esta verga. No, yo no soy Diamond. Yo no soy Diamond. Yo soy Lefiche. Yo soy Benimaru. ¿Ok? Eso. Okay. Eso es todo. Le fiché el equivalente a le compañeré. ¿Te aplicó la de a dónde vas? Sí, güey, no he terminado contigo, es correcto. Ponle el... mira, le fiché. Me la dejó caer chido, ¿eh? Pues estuvo bien, güey. Por huir, güey. 4 a 2. Ahora, bájate los... ándale. ¿A dónde vas, cabrón, no? Sí, sí, me la aplicó bien chido, güey. La neta, sí me la aplicó muy bien, güey. Bien jugado por el bro. Muy bien jugado el bro. Un aplauso para ese cabrón. Lady.
Bien jugado. Saludos hasta Costa Rica, saludos hasta Veracruz y saludos hasta el Estado de México, mejor conocido como el Establo de México. Ok. Ok. Ay, qué hijo del maíz, güey. Ok. Ok. Buena. Ah, su madre, güey. ¡Tómala, perro! ¡Qué buen combo me metió, güey! ¡Qué buen combo me metió, banda! ¡Día, huevo, sí! ¡Saludos, Víctor! Ya andas como el bonus del torneo huyendo. El estado de Mexique, querrás decir, dice por ahí. ¡Ándale! Es un estado no binario, ¿no? No sé por qué lo catalogamos en un género. Es un estado no binario. El estado de Mexique... ¡Anda, no, no le salió, güey! El Estado de México, pura vida, mae. Gracias, Chayín Saavedra. Exactamente, es un estado no binario. Ok, Diamond contra Diamond. Tengo la ventaja. Estoy cargado. Estoy cargado, güey. Un especial y se la voy a aplicar chido, güey. Si le hago un especial, se la voy a aplicar chido, güey. No, llámame. Qué buena. Ok, bien. Diamond contra Diamond. Esto se pone candente. Cargamos. ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Qué cagadota me acabo de aventar, güey! Ese fue cagado, güey. Esa fue Esa fue una cagadota, güey. O sea, sí la pensé así, güey. Sí la una lluvia de lags, malditos. O sea, sí la pensé así y sí salió así, güey. No mames, güey. ¡Qué zurradota, señores! Una zurrada del tamaño de un elefante, güey. No jodas, viejo. A la verga. Ok. Eso. Eso. A ver. ¡Ahórcalo! Ok. A la madre. Saludos, mi ficha. Un saludo para mi esposa Lucía, que ya falta poco para dar a luz. Ah, mira, de su esposo La Bala. Saludos a su esposo La Bala. Saludos, que todo salga bien, Lucía. Cuídate. Ok. 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 Ah, bien jugado. Bien jugado, bien jugado, bien jugado. Bien jugado el bro, ¿eh? Juega bien, se la rifa bastante bien el bro. La neta, sí, güey. Se la rifó, banda. En esta ocasión salimos vencedores, pero un aplauso para el bro, porque sí se la rifó. Bien jugado, señores. Muy bien jugado, de verdad. Muy, 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 muy bien jugado del bro. Listo, señores, pues hemos jugado, nos hemos divertido. Nos hemos, de verdad, nos hemos divertido bastante, banda. Nos hemos divertido bastante. De verdad que no queda más que decirle muchas gracias a la banda. Gracias, Caminero. ¿Cómo estás, Caminero? Dice Gerardo, Claudia, Lucio Vitrón, Agustín. Cuando habían ganado y te enojaba. La 99, fíjate que no hay mucha reta en la 99. Pero si entra una reta en la 99 en los siguientes 30 segundos, me la echo. Me cae. Dice, 200 estrellas, ficha, saludos y un besito en el ojito de tondera. 200 estrellas enviadas, muchas gracias, bro. Ah, mira, si entró una reta en la 99. Vamos a despedirnos con esta. Saludos, JDK. Vamos a despedirnos con esta reta en la 99. Ah, no, güey, no es la 99. Gracias, bro, por esas 200 estrellas. Gracias, bro, muchísimas gracias. Queríamos jugar la 99, güey. Queríamos jugar la 99, pero no es la 99, es la 98. Híjole, queríamos la 99, güey. Queríamos la 99, güey. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos o...? ¿Nos quedamos? Yo quería la 99. Se los juro. Se los juro que quería la 99. Pero pues ve, güey, la banda casi no juega a la 99, güey. Casi no.
Pero la banda casi no juega la 99, güey. Jugaremos la 99 si gustas, le digo. Sí, sí, no, la banda casi no juega la 99, güey. Mira, vamos a retar a un cabrón, a ver. A ver. No, güey, es que la banda casi no juega 99. Vamos a echar una en la 99, ¿qué les parece? 99. No están, no están aceptando la reta en la 99. Yo, la verdad, yo soy güey para jugar y no sé usar mucho a los strikers. Estamos buscando una reta en la 99. A ver, por acá nos salió un colombiano, un mexicano. A ver quién acepta. Ahí está, ya nos aceptaron una reta. Perfecto, vamos. Voy a configurar. Aquí obviamente no juego con ruleta. Obviamente estoy bien, güey. Ya nos aceptó la reta, gracias por aceptarla. Gracias por aceptar la reta. Ok, a ver. A ver, este. ¿Y a quién ponemos de striker? A ver esta vieja. Ahí está. Vamos a jugar a 99, bros. Lo pidió el público. Y pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle a la 99. A ver qué tal nos va, güey. Listo, y con esta nos despedimos, ¿va? Vámonos. Vámonos. Gracias, ficha, tú lees a los seguidores. Gracias a ti, bro. Ok. No. Vamos a ver qué tal nos va. Ok. ¡Oh! ¡Suéltame, cabezón! ¡Nuevo colaborador! ¡Gracias por ser colaborador de la página! ¡Nuevo colaborador, Enrique de los Santos! Se ha convertido en nuevo colaborador de la última ficha. Vamos a darle un... Vamos a darle un pinche... La bienvenida, como se debe, banda. Al grupo de los viejos puercos. Ok, a ver, vamos a ver. Ok. Ah, ese me bajan menos, ¿verdad? Era con el otro. Eso es todo. ¿A qué juego copió ese ficha? Yo creo, güey, que una anécdota de la 99. Ah, está bien fácil, güey. Había un güey que era bien serio, güey, en las maquinitas que estaban en un billar. Haz de cuenta que había maquinitas en un billar. Era yo vicioso también para jugar el pool, el billar. No el de bolsillo, sino el billar normal, ¿no? Era yo viciosón ahí en la prepa. No, en la secundaria. Y había un güey bien serio, güey, que llegaba y te retaba siempre en la 99. Pero el güey, no mames, creo que trabajaba en la construcción, güey, o algo así. Porque apestaba un chingo a sudor, güey. Pero gacho, güey. O sea, apestaba a sudor bien cabrón ese güey. Pero no le decías nada porque era bien serio, güey. O sea, decías, de este güey, ¿qué pedo? ¿Me va? ¿Es psicópata o qué pedo? Entonces, ese güey olía bien chingón a sobaco, güey. Pero bien chingón, güey. A sobaco de 2-3 días, de esos... O sea, no sobaco de que se te olvidó ponerte... No sobaco que se te olvidó ponerte de sobaco. No, sobaco ya añejo, güey. De 2 o 3 días, güey. Ya sobaco de 2 o 3 días, güey. Olía a sobaco ese güey, pero bien chingón, güey. Pero te digo que de ese sobaco ya añejo, güey. Ya añejo. Un sobaco de 3 días sin echarte desodorante, güey. Neta que hasta daban ganas de decirle, güey, échate limón, cabrón. Hasta querías salir a la verdulería y ir a comprar un kilo de limones, güey. No, pendejo. Aquí no... Ah, eso se me olvida. Aquí no esquivas. ¿Ok? No, pendejo. Aquí no esquivas como la 99. No mames, güey. La cago. Ah, es que aquí, si esquivas para atrás, se hace para adelante, güey. Se me olvidó eso. Entonces, esta King of Fighters trató de ser más ofensiva.
Porque cuando tú te haces para atrás, güey, se regresa para adelante, güey. Se me olvidó, se me olvidó. Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, güey. Dice, sobaco de ese que el pica o del que no pica. Sobaco de 3 días, güey. O sea, sobaco de que fue a la construcción. Trabajó en la construcción y no se puso desodorante, güey. Neta. No me acordaba, no me acordaba que el salto hacia atrás regresas. Aquí, en esta comp, saltas hacia atrás. No me acordaba que si saltas hacia atrás. Ok, se regresa hacia adelante. Ok, la cagué. Ok, no. Qué buena rola, güey. Qué buena rola. Ok. Saludos, Alejandro Zúñiga. Sobaco de penca, sábila, sobaco que vende sos. O jugaba a respirar. No, güey, pues no mames, güey, te apendejaba el olor, güey. Te apendejaba el olor, güey. O sea, puro pinche sobaco, güey. Pero te dijo de ese pinche sobaco añejo, güey. Ah, madre santa, güey, qué madriza, güey. A la vez. No, sí, güey, no, pinche bro, apestaba sobaco bien. Pero no le podías decir nada porque era bien serio, güey. Ya saben que esos güeyes que son bien serios, que no hablan, pueden ser hasta psicópatas, güey. Entonces daba miedo decirle algo, güey. ¿Qué tal si te esperaba fuera de las maquinitas del billar? Y te hacía algo, ¿no? Ah, no, madre, ¿por qué no le pegué, güey? Entonces daba miedo decirle algo. Qué pendejo. Porque pues era bien serio, güey. Buena. Eso es todo. No, sí, güey. O sea, tú no le puedes decir nada a un güey que es bien serio. O sea, no hablaba nada, güey. Ese güey no hablaba, no decía nada, güey. Entonces, pues sí daba miedo, güey. Porque qué tal si es pinche loco, güey. Ya ves que los pinches locos no dicen. La neta, ese güey sí me daba miedo, güey. Por eso ni le decía nada. Ahora sí que me daba cuyo. Okay. Qué pendejo. Eso. Eso es todo. Pazuco. No, sí, te avientas el tufazo. Pero jugaba bien. Sí, jugaba bien. Sí, jugaba bien el güey. O sea, era bien seriesote, güey. Se ve que se hacía unas chaquetotas también. De que es bien serio. De que era bien serio. Ya me imagino, güey. Ya, se ve de esos güeyes que se hacían unos pinches chaquetones. Pero de esos brutales, güey. De esos donde casi casi terminaba desmayado. Yo me imagino, güey. Ay, Dios. Se ve que se hacía unas chaquetas brutales, güey. Brutal. De esos donde, ya me lo imagino, güey. Desmayado en su cuarto, güey. Ok, ya me va a ganar. Ok. ¿No? Es el aroma del Vengador. Era de los viejos por de Cake, ¿sí? No, ya me imagino, güey. Ese cabrón se hacía de speeches. De speeches chaquetones, güey. Esos pinches, no sé, güey. O sea, no era chaqueta. Ese güey se hacía sus abrigos, güey. Yo creo, güey. Me ganó, güey. Ok, ¿con qué juego? Hola, ficha. Buenas noches. Qué juegazo. Saludos hasta Perú, bro. ¿Cómo estás, bro? Gracias, bro. Gracias por vernos. Saludos hasta Perú, hermano. Saludos hasta Perú. ¿Cómo de que no? Maldita sea. No, sí, güey. Se arcaba el mismo. Neta que sí, güey. No, güey.
No, sí, me imagino que tenés pinches, pinches trabajotes, güey. Mucho gamer, muchísimas gracias, 25 estrellas. Muchas gracias por esas 25 estrellas. Lucho Gamer, el Lucho Gamer nos ha enviado 200 estrellas, güey. No, paso de la muerte incluido, no, tremendas chaquetonas que se hace ese güey. Me cae de mal. Vamos a ver, ¿qué tal me va? Ok. 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 Okay. Qué buena. Eso es todo. This week se pasaba a corriente. Saludos desde Nicaragua. Saludos a Nicaragua. ¿Cómo estás, Pedro Chavarría? Saludos, bro. ¿Sabías que hasta Nicaragua terminaba el Imperio Azteca? El Imperio Azteca se llegaba hasta Nicaragua. Digo, para los que son mexicanos y no saben. Bye. Me cagué, güey. Esa sí, sí fue una cagada. Ah, otra. Juega la 2001. Pinche Gonzo Calvo. Ese Kensu no tenía poder. Aquí los perdió. Aquí perdió los poderes. Ok, la cagué. Buena. Ok. Eso es todo. No, es el Azteca, es Mexica, mi ficha. Azteca, Mexica, Náhuatl. Ok. Gracias por esas 10 estrellas, Luisio Buitrón. No, gracias, Lucio Buitrón. Gracias, Lucio Buitrón. Vamos a cargar. ¿Cómo se carga? Aquí. Aquí tienes tiempo para hacer los específicos. Ah, no me salió. Eso es todo. El escenario del final estaba bien chido. Si es verdad que te falta jugar la 2001, pinche último, bien difícil. Ah, oye, oye, sí es cierto, güey. Es el personaje más difícil de los Kino Fighters, ¿no? El jefe final más difícil. Es el jefe final más difícil de los Kino Fighters. Qué buen combo. Aguas, güey. Eso. No, bro. Es el jefe más difícil de los Kino Fighters. Sí es cierto, güey. El Ignis. Verga. Ya compartieron, chulos, dice por ahí Juan C. Ordóñez. Sí, el personaje más difícil es Ignis, güey. Sí. Cobra 91, uno de los peores Cobra. Fíjate que a mucha gente no le gustó. Es correcto, bro. A mucha gente no le gustó la Cobra 99. No la discrimino, pero sí, no difiero contigo. Qué malo ficha. Descarga el cap contra Marvel para el teléfono. La neta sí está cabrón. Y la neta soy remaleta. Dice Orient. No, yo también soy. Ah, bueno, Albor, te arrimas, güey. Yo también estoy bien, güey. Ok. No, ¿qué hice? ¿Qué hice? Dice, si bonus lava ajeno por gusto. La verdad es por necesidad, bro. Por necesidad, güey, la neta. Esto es necesidad, mi bro. ¿Qué le hago?
Ok. Ah, sí lo mareó, güey. Ya llegué al peor grupo de pervertidos que existe, pero el más sabroso, el Ficha. Gracias, Ficha, ya se sueño, que descansen. Descansa. Ya terminando esta nos vamos a dormir. Lo hicimos por la banda, La banda nos dijo, juega la 99. Jugamos la 99. Dice, I follow. Muy bien. Es mejor COP 99, los escenarios, los colores e iluminación. Y el marco cambió de 3 a 4 peleadores. Hay algunos que les gustó, otro no. Juega el 2002, un limited match, va. A mi hijo no me gusta la 96 para abajo y la 2003, ok. Ignis y Magaki son los jefes finales más difíciles. Ficha, me voy a dormir, besos en el llamamoscas. Besos, bro, que Dios te bendiga, gracias por vernos. Ya nos vamos ahorita, terminando este match. Ok, qué buen combito. Qué buen combito. Ok. Ok. Eso es todo. ¿Para cuándo 2002 Magic Plus? ¿Para cuándo el Castlevania? ¿Cómo fue Colombia? También por ahí me saluda su sobrino, que ya no siga pisteando y se vaya a dormir. Ok. Qué buen combo. No, eso no lo hice. El mejor strike de la 99 es Yori. Ahí los vidrios cocodrilos, hasta mañana. Que descanses, bro. Ya es noche, ¿no? Ya. La cagué, güey. Ok. Ok. Eso es todo. Sale Ficha, banda, descansos. Yamazaki, el Oscar, ya me arden los ojitos. Que descansen, bro. Ok. Buen agarre. Cambio fuera, pues apaga el cigarro. Nada más para desvelar mi viéndote escuchando, Ficha. ¿Cuál es la historia de los Kios? Son clones. Eso, bien. Vamos por la última. Se nota que Tekken Fighter no es lo tuyo. No, no es lo mío. Nunca ha sido lo mío. Nunca, güey. Nunca ha sido lo mío. Pero lo juego con mucho gusto, bro. Con mucho gusto, hermano. Lo juego con mucho gusto, aunque no sea lo mío. Fíjate que, de hecho, ningún juego es lo mío, ¿eh? La verdad, ningún juego. Ni Mortal Kombat, ni King of Fighters, ni Street Fighters. En todo soy malísimo. Dice, saludos, Fiche. Después de tu directo me pondré a ver el torneo y dedicaría oreja a Robby, Fiche. Gracias. Sí, ¿no? De hecho, ningún juego es lo mío. De hecho, ninguno soy bueno. Ok. Eso. Ok, bien. Buena, León. Ok. Madre santa, güey. ¡Madre santa, güey! No me jodas, viejo. No mames, ¿cuánto me bajó, güey? Vean, güey, ¿cuánta me bajó, güey? No seas mamón, güey. ¿A poco baja tanto ese pinche especial de Leona, güey?
es una verdadera mentada de madre, güey. Bueno. Me cae, güey. Que descanse, bros. No mames, güey. Bueno. Eso es todo. Puedes probar el combo de patadas pequeñas, golpe fuerte, poder. Ok. Ok. No lo agarró, güey. Bien jugado, gracias, bro. Gracias, bro. Vámonos. Listo, señores. Vámonos a descansar, maldita sea. Vámonos a descansar, como de que no. Ha sido una gran transmisión. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes transmitiendo nada más y nada menos que estos grandes juegos que son Tequino Fighters. De verdad que qué gusto. Qué gusto es para mí poder transmitir esta saga. Esta saga de videojuegos que, sin lugar a duda, es una saga muy conocida y muy querida en nuestra hermosa Latinoamérica y los países tercermundistas. Sin lugar a duda, creo que es la saga más popular de Latinoamérica. Eso no se pone a discusión. Sin lugar a duda, en cada farmacia, en cada esquina, en cada tienda encontrábamos un título de estos. Y pues me complace y me da mucho gusto transmitir una vez a la semana Kino Fighters. Me da mucho gusto transmitir una vez a la semana Kino Fighters. Y pues la neta, gracias por vernos. Gracias a toda la banda que nos regaló su like. Si tú quieres regalar tu like, si te la pasaste bien, si te distrajimos un ratito de todos los pedos de la vida, que hay muchos, pues si tú quieres puedes regalarme un like, si tú quieres. Si no quieres, no hay manera de que te podemos, sería obligarte. Pero si pasaste un momento agradable, pues igual, un like no te cuesta nada. De verdad que no te cuesta nada regalar un like. Compartir el contenido tampoco te cuesta nada. Me cae. Entonces, pues una vez a la semana es un gusto, un placer para nosotros transmitir Kino Fighters. Obviamente, transmitimos muchísimos juegos, pero Tequino Fighter siempre será un juego presente en la página. No somos pros, no soy el mejor jugador, para nada. Hay jugadores mil veces mejores que yo, pero lo juego con mucho gusto. ¿Sale? Señores, vámonos a descansar. Que Dios me los bendiga, que tengan muy buena noche y que descansen. ¿Sale? Cuídense, cabrones. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Bye, señores. Nos vemos mañana. Bye. Que Dios me los bendiga a todos. Bye.